Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar una salsa de tomate frito casera súper rica. Y ya veréis qué sencillita es. Lo vamos a preparar con unos tomates que me han traído del huerto hace un par de semanas y ya están un poquito blandos y son los perfectos para usar para este tipo de recetas. Vamos a necesitar 2 o 3 kilos de tomates, como veis ya los he partido, ¿vale? Les he dejado la piel porque yo luego lo trituro y lo paso por un fino. Un par de cebollas, un par de ajos, un poquito de orégano, ¿vale? 2 o 3 cucharadas de azúcar para quitar la acidez del tomate, un poquito de sal y aceite de oliva. Así que nada, vamos con la receta que es súper fácil. Para comenzar, vamos a poner una sartén grande o una olla en el fuego a temperatura media y vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Por aquí. Y ahora, en este aceite inicialmente vamos a hacer los ajos, que se doren un poquito, y la cebolla. Como veis, la cebolla la he partido en gajos porque luego la voy a pasar, entonces no me importaba mucho. Le ponemos un poquito de sal para que sude. Y esto lo vamos a tener unos 10 minutos a fuego medio. Y luego le vamos a incorporar los tomates. Ya tengo la cebolla pochada y ahora le vamos a agregar los tomates. Como veis, los he cortado en 4 partes. ¿Qué vamos a hacer? Luego lo vamos a pasar para quitar las pepitas, las pieles y todos los restos. Entonces, se lo añadimos por aquí. Esto lo apuntamos. Damos unas vueltas. Y ahora aquí le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de azúcar. El azúcar es importante porque tiene mucha acidez el tomate y lo vamos a rebajar con el azúcar, ¿vale? Luego rectificaremos al final. Y yo le pongo orégano, esto ya es algo personal. A veces le pongo comino o albahaca. Entonces le ponemos un poquito de orégano. Y esto lo vamos a tener a fuego medio, es un poco pesado, pero lo vamos a tener tranquilamente unos 40-50 minutos hasta que se vaya friendo. Con la cuchara lo vamos a ir aplastando para que vaya saliendo todo el jugo y el siguiente paso va a ser triturarlo. Así que nada, dentro de unos 40-50 minutos nos vemos para triturar los tomates. Familia, ya han pasado 40 minutos y tengo la salsa de tomate que la vamos a triturar. Le he puesto en un vaso batidor, lo podéis también hacer, yo tengo esta batidora, ¿vale? Pero lo podéis hacer en el típico vaso batidor de toda la vida. Y bueno, la vamos a tapar. Y es que yo no tengo tapa, porque el típico agujerillo este, todo el mundo lo pierde, yo también lo he perdido. Entonces le pongo esto, así, para que no se me salga. Y nada, trituramos muy bien hasta que quede muy, muy bien triturado. Con todo triturado, lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarla por un colador o por un fino. De esta manera, todas esas pieles que hemos puesto, que hay gente que las quita al principio, pero a mí me gusta ponerlas, pues las vamos quitando, y las pepitas. Entonces vamos haciendo así, ahí, con un cucharón, y continuamos. Acabo de terminar de pasar toda la salsa de tomate y fijaos, aquí han quedado todas las pieles y semillas que no hemos podido triturar con la batidora. Lo bueno que tengo es que la batidora esa donde he pasado la salsa de tomate es muy potente, entonces tritura muy bien, pero probablemente os salgan más pieles en una batidora de mano normal. Así que nada, vamos a ver cómo queda el plato. Familia, ya hemos terminado nuestra salsa de tomate, ha quedado espectacular. La he puesto en estos tarros herméticos que tengo ahí, 3 o 4 por casa. Esto en la nevera lo cierras y queda estupendo. Lo podéis hacer al vacío también, pero bueno, yo es que no lo suelo hacer porque como la suelo consumir rápidamente toda esta salsa, con lo que he hecho salen 2 o 3 tarros de estos. Entonces, entre que un día hago pasta, otro día hago, yo que sé, algún guiso o lo que sea, pues lo gasto. Así que nada, si te ha gustado la receta, suscríbete, activa la campanita y da a me gusta. Y nos vemos en una próxima receta. Adiós, familia.